Hoy día quiero hablar sobre la luna. Ustedes saben que la NASA dice que ellos fueron a la luna en los años 60, pero en realidad parece que no fue así. Y fíjense que desde hace muchos años se está hablando de esto, porque en realidad no tiene sentido. Ellos dicen que fueron en los años 60 con esa tecnología obsoleta que tenían, que fueron a la luna. Y ahora en el año 2024 todavía ellos siguen imaginándose cómo van a ir a la luna. Ellos nunca dicen, ah, vamos a regresar a la luna. No, ellos dicen, ya vamos a ir a la luna. Pero no dicen, vamos a regresar. Vamos a ir. Ya próximamente vamos a ir. La NASA siempre lo dice en videos cada año. Ustedes pueden checar en YouTube. Hay varios videos desde el año 2020 que la NASA está anunciando que van a ir a la luna. Pero si ellos ya fueron. Y volvieron. ¿Y qué pasó con esa tecnología? Ellos dicen que la destruyeron. No tiene ningún sentido. Imagínense, era lo más grande que el hombre, que el ser humano había hecho, ¿no? Lo más grande, ir a la luna. Y ellos de pronto decidieron, ah, ahora sí va, ya fuimos, ya regresamos, ahora vamos a destruir todo, ¿no? Y eso es lo que dicen ahora, que ya destruyeron toda esa tecnología y ahora para ir de nuevo, tienen que hacer una nueva tecnología. Suena tan estúpido que ni siquiera ellos mismos se lo creen. En la historia del ser humano, todas las tecnologías que han sido inventadas siempre han seguido desarrollándose, como por ejemplo el avión. Desde que se creó el avión, ¿no? Ese avioncito que tenían, que lo hicieron volar, siguieron desarrollándolo uno mejor, uno mejor, uno mejor y uno mejor. Hasta ahora, en estos tiempos, en el año 2024 que estamos, ya la gente vuela por diferentes países con aeroplanos grandísimos, aviones grandísimos. Y eso hubiera pasado si ellos de verdad hubieran creado la tecnología para llegar a la Luna. Hubieran seguido desarrollándola, y en estos momentos ir y venir a la Luna sería muy común, ¿no? Porque la tecnología se sigue desarrollando. En estos momentos ellos tuvieran, tal vez Estados Unidos tuviera una base militar en la Luna, porque ellos fueron los primeros que llegaron, tuvieran una base militar, tuvieran el control del espacio alrededor de la Tierra, porque en los años 60 ellos llegaron a la Luna. Pero no, ellos dicen que después que llegaron y todos esos años con los Apolos, destruyeron todo y ahora tienen que empezar de cero. Pues no es creíble, es simplemente, no se puede creer. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, simplemente que ellos hicieron una película en blanco y negro de varios capítulos que duró varios años y la gente se comió el cuento porque en esos tiempos lo único que había era televisión en blanco y negro y claro, la televisión a colores recién se estaba desarrollando y se aprovecharon de la Guerra Fría. Claro, con el cuento de que tenían que ser mejores a Rusia, ellos convencieron a toda la población americana y al mundo entero que ellos en realidad habían llegado a la luna. Montaron un gran aparataje publicitario, como ellos saben hacerlo. Hicieron esas películas en estudios o en desiertos en la noche, como se ve en los videos, en todo blanco y negro, ¿no? Y después, de baja altitud en aviones, tiraron a los astronautas al mar con paracaídas, diciendo ya que los astronautas estaban de regreso en la Tierra, ¿no? Pero fue una gran mentira. Y claro, hasta ahora hay muchos gente que de verdad cree que ellos llegaron a la Luna, porque el aparato publicitario de la NASA sigue trabajando. Por ejemplo, en YouTube, tú puedes ver que cuando alguien habla algo en contra del o el alunizaje, ahí mismo, en inglés o en español, hay esa gente que escribe por el gobierno que les pagan para que ellos estén ahí en línea, siempre contradiciendo a todo el mundo que dice no, que no llegaron, ¿no? Porque ellos siempre tienen una explicación para todo. Pero como les digo, en estos tiempos donde la tecnología está disponible para todos, porque todos tenemos una computadora en la mano ahora, entonces uno puede hacer sus propias investigaciones, ¿no? Y ya la gente no solamente cree lo que los gobiernos dicen, sino que la gente investiga por sí solas en Google y en todas las plataformas mundiales de Internet y en todos los idiomas. Ahora en estos tiempos ningún gobierno nos puede hacer creer lo que ellos quieren que nosotros creamos en algún video en blanco y negro o a color. Ya no. En estos tiempos cada uno investiga
Y yo te digo a ti que investigues y al final saques tus propias conclusiones. Ya nos vamos. Si te agradó el video, por favor, suscríbete, danos un like y compártelo con tu familia y tus amigos. Muchas gracias. Dios te bendiga.